cierto, lo viste llorar por Lorenzo Córdoba. Amigo, misión cumplida, dije yo. Ándale, está tomando clases con el mismo profesor de Kenia López Rabadán o de Patricia Mercado. Van todos juntos, ahí van todos juntos. Pero tienen muy malos maestros, habían de buscarse uno tipo Damián Alcázar o alguien así que sí sepa de actuación, porque pues yo no sé con quién van, de veras. Pues el tumbaburro seguramente anda con todo. Pero bueno, oye, senadora, a ver, ¿qué piensas cuando digo que te has convertido en el terror de todos estos personajes? Oye, por cierto, una cosa, senadora, es verlo en vivo y en directo, pero ¿has visto en video esto de los lloriqueos, las lágrimas de cocodrilo de Kenia López Rabadán, o las rabietas ahí, los golpeteos de Álvarez y Casa? ¿Los has visto ya en video o te los han contado las queridas muchachas que forman parte de tu equipo? Mira, el llantito de Kenia sí lo vi en video, porque ellas estaban impactadas. A ver, entonces aguanta. Sí. ¿Tienes el llantito, Sigrid? ¡Échamelo, Sigrid! ¡Disfruten! Seres humanos que emigraron, que buscaban una mejor vida, una mejor posibilidad económica. ¿Cuántas de nosotros conocemos a un migrante? ¿Cuántos venimos de entidades federativas en donde muchos compañeros han tenido que emigrar? ¿Cuántos de nosotros incluso tenemos familiares migrando? ¿Cuántos? Y hoy ustedes vienen aquí a querer aprobar un punto de acuerdo que es una burla para las familias. ¿Qué piensas cuando ves a Kenia López Rabadán con esas lágrimas de cocodrilo? Francamente me da mucha risa, Vicente. Es que además me reí en su cara a la hora que estaba ahí. Y luego hace ahí porque empecé a hacer así, ¡ay, qué miedo! Así. Y después dije, ya ni la voy a pelar. Y empieza, ¡no se burle, senador! ¡Ay, mejor me salí del pleno! Porque ¿es en serio? Francamente es irritante su voz. ¿Te dijo que no te burlaras? Sí, sí. ¿Y no se dan cuenta que lo que hacen ellos es una burla para las víctimas, para los muertos, para los familiares de las víctimas? O sea, no se dan cuenta, Vicente. Ellas creen que son bien taquilleras. Y como tienen muchos seguidores en la República de Twitter, ellas piensan que son súper queridas. Pero la señora Téllez ya tuvo una muestra al aparecerse por fin en Sonora, ¿verdad? Allá en tu estado natal y el de ella, porque ya pues tuvo el repudio. Y ella piensa que ella es una senadora diferente por no asistir a su estado. Pero bueno, eso no tiene nada de diferente. Lo diferente es que uno venga y ande visitando los pueblos. Oye, senadora.